Pues, pues sí, la gente los hace fuertes. Uh-huh. Diego también llegó así. Sí, altanero. Altanero, de por sí. Y pero quieras o no, te sube el ego. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Y es que cuando vieron entrar a Diego, causaron muchas emociones, buenas y malas. Y pues aquí Arturo y Samira dicen pues que Diego llegó con el ego muy subidito. Y eso pues a Arturo no le gustó nada. Y es que muchas personas del público querían ver también la reacción de Arturo, el rostro de Arturo cuando Diego entrara. O sea, sí, yo creo que cada persona que entra y vuelve sí, como que... Y luego todo el mundo y sale misterioso. Y luego todo el mundo ahí. Es bien chistoso. Sí, claro, como que todos querían que se fueran. Ahora todo el mundo ahí. Yo sí voté por él. Y bueno, pues Samira dice, yo sí voté por él, pero ¿ustedes se recuerdan por quién votó Samira Jalil? Porque dice, yo sí voté por él. Y si estaban hablando de Diego, pues... Yo que recuerde, Samira, ustedes déjenme en los comentarios si recuerdan por quién votó Samira, pero pues aquí están hablando prácticamente de Diego y de que todos los que llegan, salen del Zoom, pues salen muy subiditos de tono. No, tú siempre te mantuviste firme de que se quedara. Sí, y aparte los cagué a los dos que estaban ahí en un live con Juancho y me metí ya en la cámara y ya, Juancho, te digo. Sí. Ese tipo de cosas a mí me... Y bueno, pues ahí se queda pensativo Arturo, que todo ese tipo de cosas pues no le gusta, le enfada, y sabiendo de que él pensará de que tal vez Diego quiere con Dania, aunque Diego dijo que Dania podría ser su hija. Desconciertan un poco. Así que déjame saber cuáles son sus opiniones en sus comentarios. Recuerden seguirme en Instagram como Gusen22Oficial. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.